está abierta en el horario normal, está abierta para préstamo, está abierta para consulta. Y tenemos también la sala de estudio abierta, que bueno, parece que tiene todavía que irse adecuando a alguna queja que hay sobre la sonoridad del edificio y la sala. Como todo eso es opinable y habrá que irlo estudiando con detenimiento para ir mejorando las instalaciones. Y luego tenemos algunos pequeños problemas clásicos de cualquier puesta en marcha o incluso del funcionamiento ordinario de cualquier infraestructura, proporcionales también al tamaño de la infraestructura y su complejidad. El día de apertura por la mañana hubo una asistencia tímida de algunos curiosos, por la tarde ya hubo una asistencia muy considerable y en este momento, el sábado, me están diciendo que hubo una gran afluencia de público y yo no podría comparar, porque es muy difícil comparar con tan pocos días de funcionamiento. Pero yo apuesto a que vamos a tener más afluencia de público del que teníamos. Habrá que hacer los turnos, es decir, esto es... depende un poco también de la gestión de personal. Hay que tener en cuenta que la gente quiere vacaciones, los funcionarios tienen derecho a descansar, y más cuando han hecho una tarea tan importante. Y en vacaciones la gente también tiene derecho a vacaciones. Pero procuraremos prestar la mayor parte de los servicios adecuados a la época también. Si hay que reforzar el estudio, lo valoraremos frente a otro tipo de servicios, y con el personal de que disponemos yo no me cabe duda de que vale. Me gustaría que hubiera más personal, sin embargo también eso es bastante más difícil que poner ladrillos, porque eso requiere unos procedimientos que además no dependen solo de la voluntad de una consejería como la de Cultura, sino también, y lo hemos visto recientemente en lo que nos ha sucedido con alguna convocatoria de oposiciones, de lo que dicte y lo que nos permita la ley básica y el Estado.